Sigo recorriendo Málaga, mi Málaga la Bella, la Málaga mágica, y sigo enseñándoos lugares marcados por historia y por leyendas, lugares clave cuando vengáis a Málaga. ¿Qué es lo que tengo a mi espalda? Pues uno de los cementerios más fascinantes que hay en Andalucía y en España. El cementerio histórico de San Miguel. Mirad, cuando el rey Carlos III... Y voy entrando. Cuando el rey Carlos III promulga la ley de que los cementerios tienen que estar extra radio de las ciudades, en Málaga, en 1829, el ayuntamiento encarga la construcción a Rafael Michana de este cementerio. Creo que lo vais a ver bien ahí. Es un cementerio decimonónico, con todo lo que ello conlleva. 250 mausoleos, entre ellos los de las grandes familias malagueñas. Gros, Larios, Heredia. Es un cementerio que aúna esperanzas e ilusiones, temores y miedos, los que tenemos antes de emprender esa cita y ese viaje que todos vamos a hacer. La cita, la de la muerte, el viaje al del más allá. Y en los cementerios decimonónicos, en cada uno de los mausoleos y panteones, quedan reflejadas creencias, mensajes, simbología. En este, en el de Málaga, que estuvo en funcionamiento hasta los años 80, hoy es columbario, es decir, aquí nadie se puede enterrar, pero sí pueden traer las cenizas. En este encontramos, como os decía, 250 mausoleos y panteones que son un viaje en el tiempo, un viaje en la historia, al siglo XIX, tiempo en el que imperaban creencias como el espiritismo y la masonería, y donde se daba una perspectiva romántica al mundo de la muerte, al más allá. Una perspectiva, una ideología, una creencia romántica al más allá, que ha quedado cincelada en los mausoleos. Cuando vengáis al cementerio de San Miguel en Málaga, hay varios lugares que son claves, marcados por historia y por leyenda. El primero, bueno, tenéis el panteón de la familia Gros, Gros y Lun, ilustre, este de aquí. Tenéis en la nave central el panteón de los Larios. No vais a ver ningún nombre. ¿Y sabéis por qué? Porque Larios, la familia de Larios, decía que no hacía falta poner su nombre. Todo el mundo debía conocer cuál era su panteón, con gárgolas que se asoman desde las cornisas, atemorizando a los visitantes y protegiendo el lugar de malos espíritus. Sin lugar a dudas, este que veis a mi espalda, el panteón de Manuel Heredia. Heredia, otra de las grandes familias ilustres malagueñas, y la Capilla de las Ánimas. Llegó a ser senador del reino. Estoy quitando el sudor de los ojos porque aprieta el calor. Otro lugar clave que tenéis que visitar, siempre con respeto cuando entréis en un lugar sagrado, templo o cementerio, es un cementerio que alberga una devoción muy particular, la de todos los malagueños y gente que viene de toda España, a las ánimas. De hecho, cuando entras en el cementerio, la primera calle es la de las ánimas. Es el nuevo mausoleo a las ánimas blancas. Dad, Señor, a todas las almas descanso eterno. Y aquí,
parte de nuestras tradiciones y costumbres, de nuestras creencias, de nuestra España mágica, vienen hombres, mujeres y niños a dejar velas para el descanso eterno de las ánimas del purgatorio, vienen a dejar velas para que las ánimas no les molesten, no les acosen, y dejan otra serie de ofrendas, como pétalos de jazmín, los veis ahí, y ahí aceite. El cementerio de San Miguel se hizo muy popular en los años 90 por una historia. Una historia que conocí cuando vivía en Málaga y que he dado a conocer en reportajes para radio, para televisión, en prensa escrita, en la revista desaparecida, revista Enigmas, cuando fui reportero, redactor, fundador, reportero de Milenio 3, de Cuarto Milenio, en Radio Nacional, en Espacio en Blanco. Del que he hablado en la España mágica de más de uno, de más de uno. Mirad, el cementerio que ha sido reformado era muchísimo más grande. Saltó a la popularidad por una historia. Me voy a poner aquí a la sombra y ahora os enseño el detalle. Mirad, aquí vivía, casi vivía, era cuidado este cementerio por el padre Pepito, José Fernández. Iba siempre con un hábito marrón y cuidaba y limpiaba de día el cementerio, y por las noches, muchas noches, se quedaba aquí a dormir. Una noche, el padre Pepito escuchó una voz de un niño que decía, mamá, mamá. Recorrió las calles del cementerio, los mausoleos, buscando esa voz, mamá, mamá. Y llegó hasta aquí. Hoy ha sido reformado, pero ahí, justo ahí, se encontraba un muro con nichos. Y la voz salía de un nicho, cuya lápida ponía el niño Antoñito. Él decidió dejar unas velas y la noticia del extraño suceso corrió como la pólvora por Málaga. Y a los días, a las semanas, a los meses y después de años, en el nicho lo que había eran no solamente velas, sino juguetes, caramelos y todo tipo de objetos que la gente, las buenas gentes, venían a traer aquí pidiéndole milagros, prodigios, curaciones, sanaciones al niño Antoñito. El cementerio de San Miguel dejó de funcionar oficialmente en los años 80 como lugar de enterramiento. Está el municipal, Parcemasa. Se ha reformado parte de ese, del cementerio, se ha hecho más pequeño y se ha adecuado. Pero aquí, en el lugar donde se encontraba la tumba del niño Antoñito, sigue habiendo un jarrón con flores y caramelos. Yo no tengo duda de que ese jarrón con flores y que esos caramelos los sigue dejando José, el padre Pepito. Hay más historias de supuestos fenómenos extraños. Hay quien dice que es uno de los cementerios más encantados o que mayor fenomenología paranormal alberga. No es cierto. Hay cementerios en Andalucía y en España que atesoran un mayor número de fenómenos paranormales, por decirlo de alguna forma. Se cuenta también el prodigio, los prodigios, curaciones, sanaciones que hacía la niña Marta, que surgió a la par que el niño Antoñito. Más detalles en este cementerio. Como os he dicho, ha sido reformado. Y si os fijáis, a ver, lo que han tenido es una idea fascinante y fantástica. Con las lápidas, mausoleos y que han ido saneando, reformando, en vez de tirarlas y deshacerse de ellas, han hecho enlosados entre las calles de los mausoleos y panteones. Si os fijáis, cuando vengáis aquí vais a ver nombres, fechas, símbolos, todo ello en las losas que hay entre las calles arboladas, los cipreses. Cementerio de San Miguel, Málaga. Un cementerio
especial, con una energía especial, que da paz, que da tranquilidad. Voy a recorrer una de sus calles. Un cementerio marcado por historia y por leyenda. Buenos días. Y recordad, cuando vengáis aquí, siempre, creas o no creas, con respeto. Yo os invito a que vengáis al cementerio de San Miguel, en Málaga, a descubrir la historia, el arte funerario, su simbología, y a descubrir las creencias y tradiciones del más allá de nuestra España mágica. No vengáis aquí en busca de apariciones fantasmales ni a hacer investigaciones psicofónicas. Es un lugar de paz, de tranquilidad. Fascinante. Os podría seguir contando más historias de sucesos extraños. Está Antoñito, la tumba del niño Antoñito, está la tumba de las ánimas, está la tumba de Martita y también está el mausoleo de la novia, de la que decían cuidaba a las futuras novias. Una novia murió antes de la boda. Y aquí, a este mausoleo, aquí, las futuras novias venían a dejar sus vestidos después de la boda, ramos de rosas, diademas. Insisto, prefiero quedarme con la simbología mágica y fantástica, histórica y legendaria de el cementerio de San Miguel. Mirad qué mausoleo y qué estrella. Venga, voy a seguir recorriendo mi Málaga la bella, mi Málaga mágica. Habría más historias que contar, pero prefiero que vengáis aquí, que hay guías y visitas guiadas oficiales que las hace el cementerio de San Miguel y que la descubráis. Está también la tumba de la escritora Brown. ¡Oh! Nichos muy curiosos. Por ejemplo, aquí está el del general José María de Torrijos, arrebatado a las esperanzas de su patria por la más alevosa pérdida, fue inhumanamente inmolado por su ardiente amor a la libertad el día 11 de diciembre de 1831 contra los franceses. Hoy sus restos están en la Plaza de la Merced, pero aquí están parte de sus soldados. Teniente coronel de artillería Juan López Pinto, y el sacerdote de Torrijos, Franco Vicaria, quien prestó auxilio a los fusilados por los franceses. El cementerio de San Miguel. Pura magia. En la calle de las ánimas.